Señores y señoras, hace su ingreso rutilante. Hace su ingreso rutilante. Ya avanza por las escaleras metálicas del edificio de Radio Rivadavia. La gente lo toma de los brazos por los pasillos. Hay una multitud que lo espera. Ha vuelto. Volvió. Ingresa. Ingresa triunfal. ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! Nelson, bienvenido a la Argentina. ¡Esa! Te quiero contar algo, la grieta está muy bien. Totalmente. ¿Qué Argentina, no es cierto? Bueno, ¿viste? Yo que vos me dejo el casco puesto. Sí, sí, claro. Argentina es un país que está fuera de norma. Así que vos, las cosas que pasan acá son cosas increíbles que están fuera de norma. Esto es una realidad que no es porque lo digamos nosotros, lo refleja el mundo, ¿no? Que un ministro de Economía, que tiene la peor inflación de hace 30 años, ¿no es cierto? De un gobierno con corrupción, digamos, con uno de los referentes más importantes como el ministro de Economía, un corrupto de primera y demás, y gane, vos decís, bueno, mirá. Paren las rotativas. Ay, bienvenido. Le di un beso sonoro. Obvio. Beso obvio. Sonoro y abrazo apretado. Totalmente. Ahí está. Se lo perfecto. Merece. No sabés el miedo que tenía. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por el cariño. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien todos? Muy bien. ¿Eh? ¿Necesitas que te ayudemos a contener el shock de los sucesos? Totalmente. Porque además, era. La elección la seguí y escuchaba... Y no podías votar. No, claro, porque obviamente esta decisión absurda de no poder votar en Israel, no había ninguna razón. Israel está en una situación dramática, pero en Tel Aviv, donde se vota, no hay una situación de peligro como para no votar. Así que podríamos haber votado. Yo creo que el kirchnerismo nunca quiere que voten en el exterior porque pierden. Sí, claro. Así como claro, propicia el voto en las cárceles porque ganan. Entonces, había muchos argentinos que estaban indignados, ¿eh? Sí. Estaban sí. registrados y además me dijeron, pero ¿cómo es esto? Digo, pero bueno, tenemos es un día con muchas noticias. Tremendo, porque hay una dinámica, yo te diría, de desintegración. Es decir, lo que se vive es una cosa tremenda como tal en relación al futuro que vos ves, ¿no es cierto? De desintegración y de realineamiento. De realineamiento. Con, obviamente... dos opciones. ¿Qué son las que hay, Nelson? Tremendo, son las que hay. Realmente, entonces es un tema muy dramático, porque te repito, vos tenés el ministro de la inflación récord, representativo de lo que es un gobierno de la corrupción y demás, y después tenés lo que es Milei, digamos, lo que fue además Milei, lo que además generó, sobre todo en las dos últimas semanas, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? Si querés llorar. Sí, sí, llora, realmente, ¿no? No, lo que pasa es que creo que esto vuelve a reaviva la división de la grieta, sí, porque sí, claro. Vuelve a poner en escena la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo. Totalmente. No tengo dudas de eso. No sé cómo lo ves vos, sí. Nacho. No, yo la verdad que veo un escenario que estamos al borde de una autocracia, sí. La fragmentación de la oposición es el sueño húmedo de Cristina durante muchos años, sí. Ahora está a las puertas de que ocurra, con un Juntos por el Cambio virtualmente roto y con un PRO también roto. Hay que ver qué dice Larreta ahora a las 7 de la tarde, claro. Si Larreta va a apoyar a Milei o a Massa. Bueno, creo que eso está claro. Bueno. Es que hoy no pasó que Patricia como presidente del PRO hablara de un apoyo del partido a Milei, porque había figuras importantes que no están de acuerdo con eso. Claro, entonces vamos a una ruptura también virtual del PRO. Y vamos a un escenario del próximo Congreso en el que Massa, si le toca ser presidente, con muy poquito va a poder persuadir para avanzar con todas las reformas que Cristina Kirchner no pudo. ¿Sabés por qué no se va a romper el PRO? Porque lo aglutina la ciudad.
Puede ser. El PRO no se va a romper. Bueno, el PRO no, pero el PRO tal como lo conocimos hasta ahora sí se va a romper. Sí. La Reta no va, probablemente no piense lo mismo que Macri y empieza a trazar un nuevo camino para su sueño presidencial o su sueño como dirigente. Mira, yo hace tiempo a La Reta lo veía... La Reta para mí no es fundamental hoy en el PRO. La Reta yo lo veía buscando juntarse al peronismo ya en La Paso, chicos. Sí, la Reta buscó a Schiaretti. No, está bien, pero más allá de la calificación que cada uno le pueda hacer a La Reta, tal como conocimos al PRO y a Juntos por el Cambio hasta ahora, no va a ocurrir. Y eso, del punto de vista electoral un problema, ahora ya no es desde el punto de vista electoral, ahora ya es desde el punto de vista de los contrapesos de poder institucionales en la Argentina. Massa con muy poco va a poder avanzar con reforma judicial, reforma del fuero federal, reforma del Consejo de la Magistratura, imponer leyes como hizo en la primera etapa Néstor Kirchner. Nosotros, a ver, los que tenemos un poco más de memoria, recordamos lo que fue 2007, el impacto de la Concertación la transversalidad que impuso Néstor Kirchner. Lo decía ayer en esta misma radio Facundo Suárez Lastra, el radicalismo perdió varias gobernaciones que nunca más pudo recuperar a partir de esa transversalidad. Entonces, atento que lo que se juega el 19 de noviembre no es solamente una elección de presidente, sino que mucho más. Ahora, hay un elemento, hay un dato, yo eso no lo coincido como tal, todo por supuesto en lo conjetural de lo que tenemos, ¿no? Pero hay un dato que debe generar una reflexión en la oposición, ¿no? Sí. Porque, es decir, el peronismo hoy está cerca de acceder a la presidencia habiendo hecho la peor elección de toda la historia de los 40 años, ¿no es cierto? Y el elemento que vos ves, Cristina, es decir, mirá vos, Juntos por el Cambio más La Libertad Avanza, unidos, digamos, hubieran consagrado a un nuevo presidente en primera vuelta. Eso es un elemento... Ahora, Nelson, ¿querés que te cuente lo que yo hoy recordé? Porque yo vengo siguiendo esta divergencia. Esta divergencia no es nueva. No, claro. Hace 2 años, cuando empezaba a surgir la figura de Javier Milei, Juntos por el Cambio, de la nada, porque Milei no había pedido entrar, se reunió para hacer un comunicado para pedir que no entre. ¿Sabés quiénes orquestaron ese comunicado? Larreta, Carrió y Morales. Ellos venían sintiendo, y no lo digo que sea ilícito, pero ellos son de centro izquierda. Y Macri y Bullrich son de centro derecha, y esto lo sabemos desde siempre. Entonces, esta tensión ideológica que ellos la frenaron desde la estructura, la sociedad la movió. Correcto. Porque acá ustedes, el análisis de estructura que vos haces, Nacho, me parece que deja de lado lo que la gente votó. Y hay un 54% de gente que no votó kirchnerismo, que votó anti-kirchnerismo. Sí. No, ahora, yo digo que el Congreso va a estar compuesto por dirigentes, lamentablemente, o afortunadamente. Pero el balotaje todavía no se jugó, eso es lo que digo. No, pero el Congreso ya está compuesto. Sí. Ya está compuesto, entonces... Ya sé que el balotaje no se jugó. Ahora, después, si querés, analizamos los perfiles de cada candidato de cara al balotaje. Yo lo que digo es, el Congreso como está y el problema de la oposición va a tener un impacto sí o sí en el Congreso. Y el radicalismo, mal o bien, tiene muchos dirigentes que van a ser diputados, que van a ser senadores, y el contrapeso y el problema de que Massa tiende a radicales implica eso, que va a poder aprobar cosas que hasta acá no habían aprobado. Además, ¿qué rol eso es así, eso es así, ¿no? Eso es así, ¿no? el radicalismo también está dividido como PRO en frente al balotaje. Bueno, sí, obviamente, digamos, con cosas que vos decís, ¿sabés lo que te impacta, Cristina, a todas estas horas? Porque el tema de las diferencias en las apreciaciones políticas forma parte de lo que es la política, ¿no? Y de la democracia. A mí lo que me impacta es la incapacidad de diálogo. Es decir, vos qué hubieras esperado hoy, ¿no? Decir hoy, mañana, decir, bueno, mira, perdimos, ¿no es cierto? Cometimos muchos errores. Uno piensa, vamos a juntarnos, vamos a hablar entre nosotros, ¿no es cierto? A ver, A, B, C, D, con un concepto de responsabilidad. ¿De cuál? Mira, nosotros tenemos que mantener esta estructura porque es el contrapeso para que esta gente se lleve el país por delante. A mí lo que me impacta, Cristina, es esto, es decir, esto de la actitud dirigencial de no ver esto
y de ver un casi un sálvese quien pueda, ¿no? Mira, yo me ubico acá, vos te ubicás allá y demás. Eso es un problema. Es que es el dilema del balotaje, ¿no? Bueno, claro. Pero el tema es que el balotaje hoy no le da tiempo al que perdió a metabolizar, porque bueno, tiene que definir qué hacer de cara a una elección que es maniquea, porque es blanco-negro. Pero por supuesto, pero por eso mismo, precisamente por eso, porque además, quiero decirte esto, los dirigentes dirán a veces, después la gente vota. Sí, claro. A quien quiera. Entonces, frente a esto, digamos, qué importante hubiera sido. Mira, nosotros tenemos, y aún expresándolo, mira, nosotros tenemos distintas posturas frente a la balotaje, pero vamos a preservar el conjunto y después inclusive a expresar la diferencia con idea de somos todos uno, ¿te das cuenta? Sí. Lo que hoy se ve, vos ves casi una voluntad rupturista en mucho, que esto es una cosa de una irresponsabilidad. Es que es un hecho. Es un hecho. Entonces, esa es una irresponsabilidad frente a esto que dice... Ignacio, perdónale, ¿no?, que te interrumpimos. No. Yo lo que creo es... A ver, el escenario de balotaje es cierto, te pone contra las cuerdas en mucho sentido, pero no es un escenario sorpresivo. Sí, claro. Porque claro, todo el mundo sabía que íbamos a un balotaje. Pero es la primera vez que había tres fuerzas con chances de entrar y una queda fuera y es una fuerza importante. Sí. Entonces es más ruidoso, no es la izquierda que tiene 2%. Pero cualquiera de las tres fuerzas que competían y sabían que podían quedar adentro o afuera. Entonces a mí me parece, modestamente, que con una situación económica tan brutal como la que se está viviendo cotidianamente, cualquiera de las tres fuerzas políticas debiera haber tenido la responsabilidad suficiente como para evaluar un escenario A, si entramos al balotaje, B, si nos quedamos afuera. No, claro. Y me parece que esto no está pasando. Sí, bueno, sí, pero estás poniendo eso que sería el comportamiento ideal sin tener en cuenta cómo se desarrolló la interna, que fue brutal. Claro. Bueno, porque esta ruptura tiene más tiempo. Sí, ahora quedó en evidencia, obvio, pero viene de antes. Viene de antes. Es una, a ver, ¿por qué se unió? ¿Por qué se unieron en Cambiemos? Sí. Para derrotar al kirchnerismo porque corría peligro la República. Así es. Pero ¿qué tenía que ver lo que pensaba Lilita desde la socialdemocracia con lo que piensa Macri, que es liberal, y siempre lo fue? Sí, ahora, ocurrieron estos años en su momento, pero, ¿no? ¿Se acuerdan? El elemento, ahí vos señalás una cosa importante, que yo lo quiero marcar, y eso te pone de manifiesto la pérdida de rumbo. Vos, frente al peronismo, tenés que valorar que el peronismo siempre significa un peligro para la República. Cristina, Massa, Pepito, Juancito y demás, porque está en la esencia del peronismo. Estoy de acuerdo. Entonces vos decís, mira, estoy de acuerdo. Entonces vos lo tenés que hablar, precisamente por eso fue, y nosotros por suerte acá, lo mencionamos, esa interna fue feroz, porque lo que se discutieron fueron personas. Es decir, no es que vos decís, mira, acá vino Cristina que quería hacer el programa así hasta, estaba Nelson que lo quería hacer, bueno, eso se discute. No, acá dijeron, no, mira, esta es una mala persona, porque esto es lo que hace. Entonces, eso generó en la sociedad un rechazo fenómeno. Entonces, voy a decir, ¿cómo, a mí lo que me impacta, Cristina, es decir, cómo políticos con esta experiencia pierden ese horizonte? Es decir, che, mirá, ojo que si ganan esto, vamos a este intento. No, yo lo que estoy lo que estoy viendo, y especialmente creo que acá hay un liderazgo de Mauricio Macri en este tema. No es solo una cuestión de Patricia, lo que estoy viendo es que quieren que ahora la prioridad es evitar que gane Massa, esa es la prioridad de claro, ellos. Claro, pero lo que están haciendo... ¿Vos crees que tienen tiempo para ponerse ahora a metabolizar lo otro? No, bueno, pero esto es lo que dice Alejandra, precisamente el error es decir, che, mirá, pongamos una hipótesis de conflicto. ¿Qué pasa? Porque además, en las encuestas, creíbles, no creíbles y demás... Este escenario estaba dentro de la posibilidad. No, estaba Milei arriba. Bueno, pero digamos, en cuanto a que, lo que te quiero decir, estaba la posibilidad de que Juntos por el Cambio no entrara. Eso es más, refiero, ¿no? Estábamos discutiendo antes de la elección si Milei ganaba en primera vuelta. Lo contemos. Entonces, con las encuestas, por eso. Pero por eso mismo digo, el elemento de tener a lo que es el peronismo enfrente, con su dirigente, porque vos ves que se repite, ¿no? Sí. Digamos, viene Menem que quiere quedarse 80 años, viene Cristina a quedarse 80 años. Es que la brillantez de la estrategia de Massa fue dividir a la oposición. Lo logró. Lo que pasa es que creo que ni Massa pensó que el invento de Milei iba a
realmente a pegar tan, tan a fondo. Sí, sí, sí. Y que Milei, que se quiso peronizar, ahora sí, se encontró en que si no hace antikirchnerismo, no puede ganar. Pero por supuesto, obviamente. Entonces, creo que esto es pragmatismo puro, sí, 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 puro y duro, ¿viste? Totalmente. Y además lo de Milei de estos dos días, invitando a la izquierda y hoy, digamos, reuniéndose con Bullrich, va a decir, pero escúchame, vos sos la casta, entonces. Digamos, sos lo mismo que no, la no, casta. Ya no dice casta. ¿Cómo tomó Milei esta decisión? Eso, vamos, vamos, vamos. Sí, ¿cuál lo decisión? Piden a grito. ¿Cuál decisión? Patricia y Patricia. No, bueno, o sea, digamos, yo respeto lo que diga la señora Patricia Bullrich. Era así. La Montonera, Petri, pero trató de Montonera. Tira bombas. No, no, no. Y Luis Petri también me parece un gran dirigente. Mirá. Digamos, o sea, está dispuesto a negociar con ellos. Ya nos pedimos perdón mutuamente. ¿Cómo negociar? Ya pasó esa instancia. Pero usted dijo que no iba a negociar con ninguno. No, no, o sea, ahora estamos en otra instancia. Nelson, amigo, me parece que hay que dialogar más. ¿Usted está tomando algo para estar como vegano? No, estoy bien, estoy bien. Digamos, está muy sereno. No, sí, sí. ¿Se peleó con Fátima o no? ¿La traicionó? No, qué feo, ¿le metió los cuernos? Son temas de mi vida política, privada, Alejandra. ¿Pero qué tono? No tenemos por qué no tenía ahondar en eso. Porque usted contó todo, ahora nos da derecho a preguntar todo. Por ahí no estoy con Fátima, estaré con otra persona. ¿Qué tiene de malo que sea un presidente? ¿Y la soltero? Casta, ¿dónde quedó la casta? No, bueno, hay como dijo Patricia Bullrich, la mafia es la que tiene miedo ahora. Digamos, o sea, tenemos enfrente una mafia y tenemos que enfrentar eso. Pero digamos, ¿y la motosierra dónde quedó? Bueno, digamos, o sea, la uso habitualmente. Si querés te la presto para... La uso en casa a veces para... En su guisado. Sí, digamos, o sea, para el jardín. Sí, estoy muy bien. No, igual respeto tu opinión. ¿Y Barrio Nuevo? Te felicito. ¿Y Barrio Nuevo? Volvió de Israel, vio que volvió de la guerra. Sí, sí, por eso. Hiciste una gran tarea en Israel. Te felicito, Nelson, porque estuviste del lado del bien. Y bueno, para eso te necesitamos acá. No desvíe la conversación. ¿Cómo Barrio Nuevo? ¿Dónde quedó? ¿Cómo anda Luis Barrio Nuevo? ¿Dónde está? Le afectó eso, ¿no? Le está sirviendo el café a masa. Claro. Y bueno, nosotros le decíamos, está comprando un sapo difícil de... ¿no? Acá está el comunicado de la UCR. Vamos. No acompañaremos a ningún candidato. Bueno, está muy bien. Respetamos a los radichetongos. No, ¿cómo? Epa, pero epa, eso no es respetarlo. Sí, sí, sí. Patricia, ¿y usted cómo está con este tema hoy? No, yo muy bien. Sí. Estaba medio golpeada. Hoy se la veía casi con un lagrimón. ¿Y qué esperas que haga, Nelson? No, digo, ¿sí? ¿No? Pero, ¿cómo? ¿Vos estás contento? ¿Por qué? Porque vas a poder seguir haciendo análisis políticos en contra de Massa. No. Porque te garantizan 4 años más de curro. No, ¿cómo contento? De curro? No seas respetuoso. No, pero ahora, no, si sos neutral, sos kirchnerista. Ah, sí, amigo. Bueno, amigo, si no... Si no votas al León, sos kirchnerista. Esta es la nueva. Es así. Hola, nueva. Bueno, pero es así. No, ¿cómo es así? Vio que Lilita dijo que es un error histórico. Claro, el suyo. Claro. Bueno, error histórico es el de ella. Claro, sí. ¿Cuál es el error histórico de Lilita? Y cuando pidió votar por Néstor Kirchner en 2003. Claro. Claro. Ah, hay ringside ahí. No me corran con eso, ¿eh? Vamos, no me corran. Vamos, bueno, no me corran, por eso. Escúcheme. Ahora... Jugátela. Claro, si te la querés jugar, ahora no digas, ay, me quedo acá con el sol de la primavera. Ingeniero Macri hizo la reunión a una hora de Batman. ¿Cómo hacer la reunión? ¿Cómo la madrugada? Hizo una reunión de Batman fue. Estamos viendo lo que, digamos, todos los argentinos están dispuestos a elegir. Si elegir. ¿Cómo? Así que, bueno, ¿Qué cara tenía el domingo, eh? Y sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se siente responsable en parte del resultado? ¿Qué sé yo? Como diría Kovadlov, como diría el filósofo griego, en parte sí, en parte no. No. Pero no le preocupa haber dinamitado Juntos por el Cambio. Claro, claro. ¿Eh? Claro. Un poco la fuerza que, Mauricio, que lo hizo presidente. Claro, claro. Pero que no se cortó nada. ¿Cómo que no? Ustedes piden autocrítica a mí, pero cuando lo ven a Masita ya dicen, ah, no, bueno, ya lo hablan como presidente. No, nada que ver. Ustedes lo hicieron presidente, no nosotros. Bueno, ahora no hay opciones, ¿eh? Ahora quedamos ante, bueno. Usted lo hizo presidente. Ahora eso, bueno, ahora llegamos hasta acá. Total, ustedes lo hicieron, no presidente. No, yo no. No, ¿cómo? Los cabezas de tacho provincia. No. ¿Cómo los cabezas de tacho? Totalmente. Mira cómo votan. Los cabezas de tacho. Pero sí.
Ya. No cambió nada. Pero como usted era mal, el coqueteo con Milei y todo eso, vamos. Bueno, pero lo que pasa es que si hubiésemos formado, como decíamos en enero, para ser Juntos por la Libertad, pero bueno, los radicales decían, no, es muy a la derecha. Sí. Qué sé yo. Pero escuche, mire que si rompen Juntos por el Cambio no vuelven más, ¿eh? No, yo no rompo nada. No, estoy rompiendo nada. Pero se tendría que haber reunido con los radicales para discutir la posición, digamos, ¿no? Pero eso ya sentaron su posición. Yo soy presidente del radicalismo. Sí, sí. No sé, Lustó ahí, no sé qué fue hacer. Bueno, pero ustedes podrían haber hablado. Morales, antes, no sé. Antes de romper, ¿no? No tengo la botonera que sí tiene masa, que puede ofrecer cargos, negocios. Y funcionó, lamentablemente. ¿Usted qué? Bueno, está bien. Bueno, entonces chupémosela toda masa. No, porque análisis es bueno, listo. No. ¿Qué le decimos a nuestros jóvenes? Que sigan yéndose a la mierda. ¿Y usted, ministro Massa, qué onda con esto? Claro, qué día. Bueno, perdón. ¿Qué? Bajemos un cambio porque estamos muy agresivos. ¿No se bajaba Milei ayer? ¿No se bajó al final? No sé, no estoy en esa fuerza. Y su gente decía que se bajaba. Usted está pelando por todo, man. No. ¿Cómo opera usted? No, yo estoy ahora... ¿En qué? ¿Siguiendo su fracasada gestión como ministro de Economía? No, viendo que justamente hay mucha gente que se siente mal. Sí. Y sí. Que... ve que hay una maraña de impuestos y no puede salir. Claro, sí. Bueno, todo así que ¿quién lo puso los impuestos? Estoy viendo cómo el presidente Massa va a resolver los desaguisados que dejó el ministro y presidente en ejercicio. Tiene como un desdoblamiento de personalidad. Claro. No me tranquiliza. Como una bipolaridad. Bueno. A ver, hágame una frase del ministro Massa y cómo sería... Una misma frase, por ejemplo, del presidente Massa. Inflación. La verdad es que esta es la vamos a ¿Y el presidente? Tenemos que bajar la inflación. ¿Es cierto que quiere hacer un registro público de cajas de seguridad a los soviéticos? Mamita. ¿Es cierto que viene con impuesto a la herencia? ¿Es cierto que esas propuestas para sostener los planes platita que tiró? Necesitan impuestos. ¿Siguen rascándole a la clase media? ¿Es así? ¿Pensá que tenemos que mantener el boleto a 50 pesos? Claro. Sí. De algún lado va a tener que salir así. Lo llamó Cristalina para felicitarlo. Bueno, de a poco, che, que me están. Se me acaba de ocurrir. De me emocioné. No. Bajando el tonito. Porque si el año que viene quieren cobrar los sueldos, bueno. Si hay algo que ha demostrado ser eficaz, más es en dividir, digamos. Tranqui, que motosierra para la pautita no va a haber acá. ¿Qué me toca? En el 2015 divide al peronismo y permite que gane Juntos por el Cambio. Y este año divide a la oposición y permite que gane el peronismo. Colmi, el Maquiavelo de Nordelta. Totalmente. Muy bueno. Y además tenemos a Male. Tenemos a Toto. Eso sí. Como ministro, un desastre. No, bueno, la verdad es que hizo todo lo que pudo, Sergio. ¿Qué pudo? Ahora vamos a corregir los errores. ¿Qué pudo? Es una cosa, es impresionante, realmente. Ahora, usted la está pasando bien, ¿no? Sí. Se regodea de una manera, muy bien. ¿No? No, qué momento. Se ríe, a solas cuando está sola, se ríe. Con Mami Mo también. Claro, mamita, impresionante. Espera. Cómo cayeron, ¿eh? Totalmente, es impactante, ¿eh? ¿Y ahora se van a meter todos en la jaula del león? Totalmente, claro. Y Mami Mole sigue diciendo en vaselinata y todas esas cosas, esas recomendaciones tan profundas. Sí, que todo totalmente. Te resbale. Totalmente. Que todo te resbale. Qué momento, ¿eh? Y nos faltan cuántos días para el balotaje. Para el balotaje, ¿no? ¿Cómo se va a quedar con noviembre, todo el peronismo? ¿No? Noviembre. ¿Cómo se va a quedar con todo el peronismo? Estamos en noviembre, ¿no? Esperá. Bueno. Y en un mes, las dos fiestas. Dos semanas y media, claro. La fiesta. Dios mío. Va a haber para comprar pan dulce en 24 cuotas. Devolución de IVA. Al paso que vamos en la caja de seguridad va a estar pan dulce. Si compras una sidra ahora, vas a tener un descuento. Está muy bueno. Doctora Carrió, ¿usted qué piensa de esto? Y bueno, nos han llevado Mauricio Macri y Massa, que son lo mismo, a esto. Yo ya lo había advertido, cuando Lavagna en el 2007
Cuba para dividir. Claro, claro, ¿está? Claro, claro. Y le quitó la victoria. ¿Quién es claro. ahora el que se hizo de la baña? Chiaretti. Claro. Qué momento. ¿No? Tremendo. Sí. ¿No los quiere más tremendo. O los sigue adorando a todos? Está peleada con Macri, ¿no? Ya no habla más con Macri, ¿no? No, yo estoy felicísimo, estoy chochísimo. Uy, las caras en la conferencia de la UCR. No, tremendo. Sí, bueno, estamos prestando atención. No, la UCR en este momento está... Sí. Ya están en el gabinete de Massa. Claro. Claro. Morales ilustró. Morales seguro. Claro. Ya están ahí, así claro, que... Claro. Con algún, digamos... Nosotros somos prescindentes. Claro, será el Jaunarena de Duval, el Jaunarena de... Masa, es que ahí empezó todo. Claro. Con mi adorado Raúl Alfonsín. Claro. Pero Alfonsín, cuando hizo el Pacto de Olivos, ahí enterró la UCR. Totalmente. A ver, estemos atentos a cuando empiece totalmente, la... Y eso que lo adoro, Alfonsín. Sí. Pero bueno, él claro. siempre tuvo vocación acuerdista con... Ahí habla claro, Morales, peronistas. A ver qué dice. A ver qué dice Morales. Vamos, acabamos de participar de una reunión del Comité Nacional, miembro de la mesa de la Convención Nacional... jefes de bloques, legisladores nacionales y otros referentes partidarios. Voy a dar lectura al documento y luego las preguntas que ustedes quieran realizar. Ah, el documento sí, bueno, es el documento que decíamos. La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Mientras aporto un dato, el domingo en el búnker, aparentemente tanto Morales como Lustó le plantearon a dirigentes del PRO que lo corrieran a Mauricio Macri, que ellos no se sentaban más a hablar con Macri. Es decir, si querían que Juntos por el Cambio se mantuviera unido, tenían que correrlo a Macri. Algo que en el PRO obvio, es imposible realizar. Bueno, es como que pero ahí tenés... acá vengan y digan, no hablamos más con Cristina o con Nelson. Claro, flaco. Pero ahí tenés, Nacho, el motivo de la respuesta. Claro. Sí, claro. O sea, claro. Ahí tenés. Sí, claro. Por supuesto. Algo. Están leyendo el comunicado. Están leyendo el comunicado. Sí. De todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos. Sí. La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo del país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales sin consultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio. Está la crítica, Macri. Rechazamos posiciones sin consultas. Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de los derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud públicas, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior. Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición y eso es lo que debemos hacer. Esa responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales. Ese mandato de las urnas para Juntos por el Cambio es el que vamos a honrar, reconstruyendo los liderazgos, los proyectos y las visiones que vuelvan a enamorar a los argentinos. Al tiempo que controle y ponga los límites necesarios a quienes vayan a ser gobierno nacional a partir del 10 de diciembre. ¿Me las da? Este párrafo indica los que no aceptarían ningún cargo en el gobierno eventual de Massa, ¿no es cierto? Claro. Vamos no sé si implica eso. Condicional, pero no digo, bueno, fíjate eso. Que dijo, somos nuestro rol de ser oposición y de controlar, ¿no? En principio, el entendimiento, por eso digo, significaría... que van a controlar. ¿No? Morales se sacó una foto en plena campaña con Massa. Por eso digo. Está el texto y después, digamos, los hechos, ¿no? Claro. El texto, claro, la idea es decir, nosotros vamos, nos dio un rol de oposición. ¿No? Está de leyendo gobierno. El comunicado que ya les habíamos adelantado y luego va a responder preguntas. ¿Volvemos a la conferencia? Vamos. El extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con ese espacio. Esperar la democracia, determinar con las grietas
que peligrosamente parecen multiplicarse y que solo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores. Tenemos la responsabilidad de sacar al país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado, y de construir un nuevo radicalismo que, sobre valores históricos, convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional, con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de paz, lo mejor. A ese desafío convocamos a los argentinos. Este es el documento que acabamos Hay un tema clave acá cuando llama a construir un nuevo radicalismo, porque no está mencionando a Juntos por el Cambio. Efectivamente. O sea, tenés un radicalismo replegándose hacia una renovación, hacia una reconstrucción, y hay que decirlo con justicia, el radicalismo ha sido un semillero en este proceso electoral, con gobernadores jóvenes, con nuevos dirigentes políticos que le dan capacidad y plataforma de sangre nueva hacia el futuro. Correcto. Cosa que, por ejemplo, en el PRO hoy no está pasando, no, con dirigentes notorios que hayan emergido. No. Y más bien sí, la preponderancia de Mauricio Macri y esta decisión, que es la contracara de lo que contó Nacho, en mi opinión también. Sí. No sé. Sí, sí. Bueno, habla del fin de la grita como habla Massa Morales, ¿no? Sí. Ese es un dato. Massa sí, habló. Sí. A ver las preguntas. A ver. Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa, porque teníamos que justamente discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas un debate dentro del PRO, seguramente. Y además es una falta de respeto hacia el radicalismo por todo lo que ha dicho Milei sobre nosotros. Lo que ha hecho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos. Agregando a lo que recién decía Gerardo, nosotros nos enteramos de que iba a existir esa conferencia de prensa mientras la conferencia de prensa se estaba preparando. ¿Sí? Lo que habla de, como decía, de la irresponsabilidad y de la falta de consideración hacia dentro de la coalición. Además, no existe la fórmula. No pueden ir dos personas a hablar en nombre de 6 millones de argentinos, como dijo recién Gerardo. Yo también la voté. No estoy incluido en lo que ella está, en lo que hizo esta tarde, en lo que ella dice representar. En mi opinión, Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio, los partidos de Juntos por el Cambio hicieron el ejercicio que nosotros hicimos hoy. La coalición cívica se reunió y dijo ninguno de los dos. Confianza Pública o Caña se reunió y dijo ninguno de los dos. Nosotros nos acabamos de reunir y dijimos ninguno de los dos, el PRO ni siquiera se reunió. Tomaron una decisión unilateral de algunas personas, insisto, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. En mi opinión eso es abandonar Juntos por el Cambio. Es abandonar el mecanismo de toma de decisiones colectivas dentro de una coalición. Bueno, eso lo que decía Lustó recién no es cierto. Es decir, ayer la vice del radicalismo, María Luisa Storani, en radio, sin consultar con nadie, dijo, a título personal, yo voy a pedir el voto a Massa. Hoy, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que recién asumió, dijo, a título personal, yo apoyo a Milei. Es decir, hizo lo mismo. Acá se está valiendo un artilugio para decir, no, bueno, el PRO no lo hizo.
Efectivamente, yo estoy seguro que si el PRO se reúne va a votar en su conjunto a apoyar a Milei. Pero no es cierto lo que está diciendo Martín Lustó en este momento. Pero aparte hubo una reunión del PRO esta mañana. Hubo una reunión del PRO. Está bien, no fue formal, eso claro, tal vez se lo puedo conceder a Lustó. Público, ahora, ¿cómo puede ser que Lustó omite lo que hizo ayer la vice del radicalismo claro. y exacerba lo que hoy hizo Patricia Bullrich? Evidentemente de ninguno de los dos lados hay voluntad de seguir juntos. Es muy penoso todo. Coincido. Muy penoso, realmente muy penoso, muy malo. Y te repito, muy mal por lo que significa, perdón, porque si esto fuera Suiza, vos decís, bueno. Es que mi sensación es que de un lado piensan que justamente este sector del radicalismo se va a ir con Massa, y de este lado vieron que los otros ya tomaron partido por el lado de Milei. Acá lo que me parece que está presente es la fractura ideológica. Sí, sí, efectivamente, además, está claro que lo que emerge es que ahí no había ningún afecto previo, digamos, no es de estos días. Es que el afecto societatis de Juntos por el Cambio era vencer al kirchnerismo. Y luego eso, de alguna manera, suturaba, calmaba las diferencias ideológicas. Y ahora quedaron expuestas las diferencias ideológicas porque hay un balotaje. Obvio, y además porque, como dicen los chicos, no se la creyeron, ¿no? Creyeron que tenían ganada la elección, ¿no? Y ese fue un error. La soberbia, Cristina, es un error siempre. La soberbia no conduce a otro nada. Camino que no sea el error, ¿sí? Más claro. Lo que es sorprendente desde mi punto de vista es la personalización en Patricia Bullrich. Eso sí, no es un dato menor. Desde mi punto de vista, no sé, ustedes saben más de política que yo. ¿Por qué? Porque vos le estás tirando en la frente a una persona y entonces tenés de alguna manera cartón libre para futuros reagrupamientos y alianzas que me parecen inminentes lo que decís. En un próximo gobierno de otro signo político. Ahora, está bien lo que decís, pero digamos, Eugenia Telerico, Waldo Wolf, Javier Iguacel y varios dirigentes ayer anticiparon que iban a apoyar a Milei. Claro. Storani, vice del radicalismo, y otros dirigentes dijeron que iban a apoyar a Massa. Hubo dos comunicados de la UCR, uno decía con Massa ni a la esquina y el otro con Milei ni a la esquina. O sea, la división en Juntos por el Cambio frente al balotaje está en toda la plana dirigencial. Totalmente es producto de algo que ya existía antes. Por supuesto, pero hay como una institucionalización partidaria ahora. Claro. Y además de malas relaciones personales. Todas las malas relaciones personales, claramente. Es que la derrota termina de hacer un pase de factura. Implosionar todo lo que ya venía. Claro. Aparte es que hay un tema que me parece que no estamos de nuevo poniendo. Creo que el tema es qué pasa con los votantes que son antikirchneristas y cuál es la posición que toman. Y están esperando a ver qué dice la gente, eventualmente si votaron a Juntos por el Cambio, están viendo qué dicen esos dirigentes. Sí, claro, por supuesto. Y después toman decisiones porque claramente además el voto del domingo deja expuesto que no todos los que en las PASO votaron a Juntos por el Cambio votaron el domingo pasado a Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Es decir, o gente que se fue a otros espacios, ¿no? Eso es, también está claro, ¿no? Pero te repito, ¿no? Esto, más allá de lo puntual, es un verdadero problema para el equilibrio republicano de la Argentina, ¿no? Porque el peronismo es efectivamente todo lo opuesto a lo republicano. El peronismo solamente tiene comportamientos republicanos cuando está en una posición de debilidad, y que fue Kirchner. Claro. ¿No? Que Kirchner fue un gobierno. Con Ernesto totalmente. Sanz. Que cuando vos lo veis, vos decís, mirá vos, un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque no tenía poder. ¿No? Entonces el peronismo, cuando no tiene poder, dice, bueno, voy a arreglar con vos. Cuando lo tiene, te dice, ahora vos, querido. Ya escribanía. No, totalmente, es una escribanía. Así que es un problema muy fuerte. Lo que hay, sí. Argentina. Bueno, se vienen unos ¿cuántos días faltan para el...? El 19. Interminable. Totalmente. Carlos, bienvenido. Sí, Carlos. Carlos, Tremendo. Sí. De acá hasta noviembre. Mami. Y después de noviembre dice, mami. Lo que va a ser. Ah, ¿Y después, querido? Lo que viene. ¿No? Mamita. Mi querido. Bueno, muchas gracias a todos en las redes. El amigo Juan Carlos Rúa dice, querido equipo Rivadavia, Massa es una máscara siniestra. Usemos a Tolkien, dice. Sauron es Cristina, Saruman el mago oscuro es Massa y la oposición es la Comunidad del Anillo. Originalmente todos peleados, pero por el bien común. Aragorn es Milei. El PRO los elfos, los radicales los enanos y el resto los hobbits. Todos contra el mal. Por Dios, dice.
Muy bueno. Bueno, gracias. Bueno. Guillermo Fernández sí, también nos manda saludos. Sí. Gabriel dice, saludos y bienvenido Nelson. Hoy es mi cumple número 48. Qué lindo, 48 años. Pido un beso con ruido de todas las chicas presentes. De Cristina y de Alejandra. Me gusta porque lo metió más como metal y con beso con ruido. Tenemos que hacer algo con ruido. Feliz cumpleaños. Dante Aburi, Gabriel. Beso sonoro. Muy bueno. Ahí está. Gabriel. Vamos, con ruido, con batería. Felicita, Gabriel. Muchas gracias. Sí. Por escribirnos. Leandro Abedín también dice, te mando un gran saludo, Carlos. Bien. Te dejo las fotos de mis dos gatos. Están juntos en la cama acá. No, Mauricio y Javier. Se Mauricio llevan bárbaros. No. Temía algo peor. No. Sí. No, okay. No era Insaurralde. No, claro. Bueno, claro, sí. Dice Mirta, hola Carlos, te mando un gran saludo. Se encuentra el marido internado y la esposa a su lado le dice, ¿te acordás, Juan? Yo siempre a tu lado. Cuando te accidentaste con la moto, estaba a tu lado. Cuando te caíste del techo, siempre a tu lado. Cuando te atropelló el camión, siempre a tu lado. ¿Qué me decís? Y que soy Eta, Marta. ¡No! Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro, combustible Premium Quantum supera los límites. Encontralo en las estaciones Action Energy. Llegó el momento de usar este pantalón. ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos el nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. ¡Ami! Tenés que venir a la terraza de Tom. No vas a creer las nuevas propuestas gastronómicas. Ay, yo también estoy en Tom. Vine a comprar una camisa y a Kinderland con los chicos. Nunca estuve en una juguetería tan grosa. Termino y te veo hoy. Los espero. Está tocando una banda que suena increíble. En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Vivi Tom, llévate mucho más para contar. Simmons Beauty Rest, descansa en primera clase. ¿Más reuniones que tiempo libre disponible? Dale hoy un punch a tu cabeza con Fofovita. Limpia tu empresa con los líderes en limpieza. Arrow Servicios, la mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas. arrowservicios.com.ar. ¿Qué tan tremendo puede ser likear un posteo? Santander American Express presenta a Damián De Santo y Paola Krum en Me Gusta, últimas semanas de la comedia de la temporada. La nueva comedia que dice lo que todos pensamos, pero siempre callamos. Me Gusta, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería de Paseo en la Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o con tu superclub. Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Más información en santander.com.ar. Me Gusta. ¿Y a vos? Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos el nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. Potencia, calidad, durabilidad. Wheeler es mejor, siempre dura más. La batería es Wheeler, tu batería. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Almundo se ocupa de que tu viaje tenga todo lo necesario para ser el mejor de tu vida. Almundo hace